canal Cámaras de Seguridad de la empresa Bits. Mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial vamos a continuar con respecto a la aplicación para celulares o móviles o tablets FreeCam HD. Recordemos que este tipo de aplicación me va a servir para los DVR o grabadores o NVR de marca STB. Entonces, con respecto al entorno, cómo funciona. Cuando ya cargamos o ejecutamos la aplicación, vamos a tener tres áreas. La primera, o tres frames, como se le conoce en programación, tenemos el video, tenemos la área de que corresponde a los dispositivos. ¿Por qué? Porque puedo tener más de un dispositivo. Puedo tener casa, oficina, departamento, playa, etcétera. Y tengo aquí lo que viene a ser las funciones. En este momento nos vamos a centrar más en las herramientas o las funciones, que es lo que hace cada una de esas. Está dividido dentro de esta área de funciones, se puede decir que está dividido de un menú principal y de un submenú. Cuando tú ejecutas por primera vez, te carga este menú principal y tienes el menú secundario. Tenemos el menú principal y el menú secundario, y si nos fijamos, tenemos tres puntitos. Estos puntitos significan que hay más cosas, más herramientas, más funciones. Vamos a ir analizando el primero, que es para el manejo de PTZ. El segundo, tomar una foto. Ya vamos a ver en qué carpeta o en qué área se almacena la foto. De igual forma, lo que corresponde al video para activar los parlantes, el micrófono. Y tenemos el submenú. Haciéndole clic sobre los tres puntitos, se me abre otro submenú, ¿no verdad? El de aquí, que viene a ser la parte de las configuraciones. Aquí va a ser la opción que me va a permitir es ver ya sea la captura de la pantalla o una grabación. En la opción que está aquí, yo voy a poder retroceder, ver las imágenes, el exterior, el historial, las configuraciones de video, si quiero uno o cuatro. Continuando, haciendo clic, tengo las herramientas, se me abre el submenú con respecto a al manejo de la PTZ, mover derecha, izquierda, hacer zoom, foco, etcétera. La siguiente opción que tengo aquí, ¿no verdad?, que tengo aquí, me va a permitir, es la parte de la configuración. O sea, puedo añadir un nuevo dispositivo. Aparte de esto, puedo añadir aquí o puedo editarlo. Puedo editar, cambiar el usuario, cambiar la contraseña. Esa parte es importante. Entonces, si yo selecciono, me dice que yo puedo añadir un dispositivo, o si le hago clic sobre el DVR que quiero afectarlo, lo puedo editar. Yo veo que me dice editar y presiono edit para escribir. Yo puedo cambiarle, por ejemplo, haya puesto otro usuario, otra contraseña, y no me permite visualizar. Entonces, recuerden que la aplicación entra al DVR, tienes que tener válido el usuario y la contraseña para poder acceder a las cámaras. Puedes cambiar el número de canales, etcétera. Eso lo vamos a encontrar es en este icono, ¿no verdad? En este icono es aquel que me va a permitir es editar, o sea, modificar el usuario, modificar la contraseña, añadir un nuevo dispositivo. Esta es lo que yo les comenté, donde se va a ir grabando. Si tú tomas una foto, se va a grabar aquí. Si haces, tomas un video del inicio, inicio presionando, pasa el tiempo, vuelves a presionar y es el fin del video. El icono que está aquí es para ver hacia atrás. Quiere decir para ver el historial, ver los videos anteriores, los días anteriores. Hago clic, me dice el dispositivo, puedo tener varios dispositivos, selecciono el dispositivo, me dice quieres ver todos los canales, todos los videos, el inicio del tiempo, tienes año, mes, día y hora, aquí haciéndole clic le puedes modificar, fin del tiempo, año, mes, día y tienes horas, minutos y segundos, haciendo clic puedes modificar y le pones buscar. Con eso te va a mostrar los días anteriores, el historial. Y si se dan cuenta, por default el área de video sale cuatro cámaras, pero qué quisiera si tú quisieras solamente mostrar una en una.
que te carguen una, le presionas aquí, que es la parte de la configuración, te dice video 4. Ah, recuerden que este es un canal de un DVR, un grabador de 4. Y si yo le pongo clic aquí, va a salir que es de 4. Puede mostrar una ventana a un canal por un canal, canal 1, canal 2, canal 3, y tienes o los 4 canales. Espero que les haya gustado este pequeño video tutorial. No se olvide suscribirse. Nosotros vendemos, instalamos y asesoramos lo relacionado a cámaras de seguridad. Gracias.